Vamos a animar, vamos a aplaudir, señores, a la comunidad indígena de la selva ecuatoriana Yachay. Presidente, bienvenido a Leganés. De los diputados que han venido también, de la Santa de Madrid. Un saludo. Un saludo, Grupo Parlamentario Socialista. Muy buena. Igualmente. ¿Cuántos habitantes tiene la alcaldía? 190.000, presidente. Y tenemos en Leganés unos 1.200. ¡Patriotas! Presidente, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por estar en Leganés. Para nosotros es un auténtico privilegio poder recibirte en esta ciudad que es tolerante, solidaria, donde se convive de una forma natural, donde la tolerancia es la regla básica de funcionamiento de todos y cada uno de los leganenses. Una vez más, presidente, bienvenido a la ciudad de Leganés. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegué al Chapare, el año 1980, cuando habían negociaciones con gobiernos y cuando los dirigentes sindicales, exdirigentes sindicales, llevaban planteamientos de cambios estructurales, la respuesta de los gobiernos neoliberales era que los campesinos, los indígenas, no teníamos derecho a hacer política. Y nuestras propuestas de cambio en el temario y la agenda de las negociaciones eran cuestionadas, que eran de carácter político. Y yo me acuerdo, nos decían, yo era delegado de base, y les decían, ustedes son propuestas políticas, eso no se atiende. La política del movimiento campesino indígena en la zona del trópico de Cochabamba nos decían que es hacha y machete, es decir, el trabajo, y no teníamos derecho a ser político. Y en el altiplano era pala y pico. Desde el año 1940, Bolivia nunca tenía superávit fiscal, hasta el 2005, antes de que sea presidente. Después de que en el 2006 nacionalizamos, recuperamos los hidrocarburos en Bolivia, el primer año de nuestro gobierno, 2006, con superávit fiscal. Ya se acabó ese estado mendigo que se prestaba plata hasta para pagar aguinaldos en Bolivia. El presidente del Banco Central de Bolivia me informa que ahora tenemos 8.500 millones de reservas internacionales, de 1.700 a 8.500 millones de dólares de reservas internacionales. Imagínense, hermanas y hermanos, durante los 20 años de gobierno neoliberal, ¿cuánta plata se ha ido y dónde se ha ido? Seguramente hay economistas, expertos en temas de finanzas en Europa, en España, en Latinoamérica. Yo quisiera que me ayuden investigando el saqueo de nuestros recursos naturales. ¿Cuánta plata ha perdido Bolivia o Latinoamérica? En los últimos años, ¿cuánta plata hemos perdido? También quiero decirles,
en nuestra nueva constitución política del Estado boliviano, aprobado por el pueblo boliviano, no se permitirá, no se permite ninguna base militar extranjera, menos de Estados Unidos. Y quiero que me entiendan los hermanos de Europa, de España, en Latinoamérica, donde hay una base militar de Estados Unidos, hay golpes militares. No se garantiza la paz, no se garantiza la democracia. Y hablo con mucha propiedad porque he sido víctima permanente en la década del 90, parte del 80, parte de la década de los 2000, sobre la presencia de uniformados armados extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Felizmente, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, ha terminado. Y me he pedido a los movimientos sociales de Europa y del mundo, ayúdenos a acabar con las bases militares en Latinoamérica. Todo por la vida, todo por la democracia y todo por una paz, justicia social. Yo quiero decirles a los países de Europa y del mundo, especialmente de Europa, a los gobiernos, será un también debate, como antes europeos, españoles llegaban a Bolivia y nuestros abuelos nunca dijeron que eran ilegales. Ahora que los latinoamericanos vienen a Europa, no pueden ser declarados ilegales. Porque todos tenemos derecho a habitar en cualquier parte del mundo. Todos tenemos derecho a habitar en cualquier parte del mundo, respetando las normas de cada país. Pero declararnos ilegales es un gran error. Esa es mi diferencia.